Pues sí, el espacio Aliés Guinard uh, acaba de inaugurar en Chatillon, uh, localidad en la periferia de París, la exposición La otra orilla del artista colombiano Miguel Burgos. Venido directamente de la localidad de Cartagena de Indias, nos trae el alma secreta y atormentada de la ciudad. Lejos de los clichés y, y la tarjeta postal, nos da su imagen de las dos orillas de la ciudad que conviven en su esplendor. Y su miseria. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria como artista, Miguel Burgos ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Miguel, que ha venido maravillosamente acompañado por Luz Aliés su galerista. Buenas tardes a ambos. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Jordi. Te agradecemos. Eh, Permíteme que explique antes que nada que Miguel Burgos ha nacido en la localidad colombiana de San Bernardo del Viento en 1975. Pero me gustaría que nos contases eh, cómo fue tu infancia en la que llaman Tierra Mojada. ¿Por qué la llaman Tierra Mojada, por cierto? Tierra Mojada es el título de una novela que escribió Manuel Zapata Olivella y se daba precisamente en este, en, en este, en este territorio, que es el delta del río Sinú, la desembocadura del río Sinú. Entonces, Tierra Mojada porque es tierra que se inunda, pero es tierra fértil, es tierra que produce. Tierra ¿sí? roja, quizás. Esa tierra que produce, tierra de mucha agricultura. Entonces, nací, sí, a orillas del, del río Sinú, eh, en un paisaje hermoso, rodeado de manglares y ciénagas. ¿Cómo fue tu infancia allí? ¿Jugabas? Eh, me imagino que nadabas muy a menudo en el río. <laughs> sí, claro. Eh, la vida de, del Bajo es, es el río, es la pesca. Entonces, la, la vida de, de infancia es pescar, jugar, eh, correr eh, por los alrededores, subirse a los palos de mango, meterse a los manglares, todo eso, es chévere. Imagino que cada niño tenía su pequeño bote, o ¿cómo, ¿cómo hacíais? No, 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 allá botes, allá se le llama canoa. Pues es, es, es familiar. Es don, eh, pues el medio de transporte, porque pues no había carretera en esa, en esa época, se salía en canoa a, a, a las poblaciones, a San Bernardo del Viento, que era más o menos unos 12 kilómetros arriba arriba de donde vivíamos. Sí. Y pues. Más o menos tenía cinco años cuando salimos de, de ese lugar y llegamos a, un, a otro pueblo que se llama La Doctrina, Distrito de arriba de la Doctrina, que es una zona donde se cultiva mucho arroz. Eso pertenece a Lorica. Pues ahí me hice, eh, ahí estudié. Y bueno, la vida normal de cualquier eh, campesino, trabajar el campo, cultivar, ayudar, ordeñar, todo ese tipo de cosas. Y, y la pesca, que era lo mío, la... Mi talento inicialmente era la pesca. ¿Y cómo entra la, la pintura en todo eso? Cuando tenía ocho años se hizo un concurso de pintura. Pues yo no pintaba nada, no sabía dibujo, absolutamente nada. Entonces, por burla, unos compañeros me inscribieron y me tocó participar. <laughs> ¿Se burlaban de ti? <laughs> burla. ¿Fue una broma? Sí, por broma, como sabían que yo no pintaba. Me, me inscribieron y, y no pude decir que no. Porque además era tartamudo. Entonces, cuando quise decir mentira, yo no, yo no sé dibujar, ya la profesora se había ido. <laughs> Entonces, esa es una anécdota muy, muy chévere que siempre cuento porque pues uno cuando no conoce o, o de pronto no conocía la pintura, no sabía si, si de pronto tenía eso dentro de mí, pero ese día Cogí dos pinturas que me dejaron, dos colores, eh, blanco y negro, y con ello pinté un paisaje que tenía relación con la pesca, precisamente porque esa era la temática, y me jugué muy bien, gané el concurso. A la fuerza, ahorcan, sí. dice. Así es. <laughs> ¿Has <risa> conservado ese cuadro, no? No, esa obra no la conservé, se quedaron, los, los jurados se quedaron con ella, pues ahí hasta la edad de 18 años no volví a pintar, no hice nada más, pero. Logré conseguir un grupo de amigos que se dedicaban a ello y empecé a, a trabajar con ellos. Pues me dejaban eh, ayudarles, me dejaban lavarles los pinceles y todo eso, entonces <laughs> fue muy bueno con ah, ellos. Miguel, eh, muy joven vas a viajar a Cartagena de Indias para buscar trabajo de albañil. Eh, ¿Es cierto que gracias a no encontrarlo eh, te pusiste a pintar más seriamente? Claro, si ya, ya pintaba en mi pueblo, pues allá era difícil la pintura, pues eso no era una, una actividad a la que muchos se dedicaran y tampoco era productiva, entonces teníamos que hacer algo que, que diera para vivir y la pintura no era pues esa actividad que me iba a dar para vivir, entonces por lo cual de pronto peleaba un poco con... Con, con mis familiares, los que no querían que, que lo hiciera. Pero mientras estaba en Cartagena desocupado, pues pintaba y trabajaba y caminaba el centro de Cartagena y veía que mucha gente pintaba y vendía. Y, y un día logré vender una obra y... Pues me gané en esa pintura lo que me ganaba en, en, en una semana completa trabajando en bañilería. Entonces dije, no, me dedico a esto. Menos mal que, que no encontraste trabajo como Qué el bañil. Eh, Me dirijo ahora a Luz Alíez. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué te interesó de, de, del personaje de Miguel Burgos? Mira, Jordi, eh, yo conocí la obra de Miguel antes de conocer al artista, al personaje, al, al ser eh, super generoso y sensible que pude conocer luego. Pero ya su obra me impresionó muchísimo. Yo tengo muchísimos años de no vivir en Colombia. Y cuando voy eh, naturalmente a Cartagena, que es la ciudad de donde, de donde vine y donde pues, vi su trabajo, eh, el trabajo de él me impactó porque mmm, uno se daba cuenta de lo que está haciendo la, lo que está pasando con esta exacerbación, puede uno decir, de, de lo que es la construcción, el, el querer más, el cemento, el, el, la, 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 el comercio, todo lo que está haciendo ahora en Colombia, el daño que está haciendo pues en todas partes, pero particularmente lo siento en Cartagena, que es una ciudad que yo conocí, mi calle era de arena, y, y ya hoy son edificios los unos al lado del otro, los unos al lado del otro. Y el trabajo de, de Miguel en ese momento cuando yo lo conocí era sobre justamente el, el, los manglares, el problema de los manglares, lo que se estaba perdiendo. Yo nací en un barrio de Cartagena que estaba rodeado de manglares también y, y efectivamente eh, ya lo que queda es muy, muy, muy poco. Entonces eso me impresionó muchísimo, además eh, la obra es, es además de, de muy denunciante, es sumamente bella, es, es realmente el, el ambiente del manglar que, que me... Me, me emocionó muchísimo y luego pues traté de conocer al artista y, y le pero hemos propuesto una invitación ya hace dos años tres años eh, para la segunda el segundo macondiando que es una exposición colectiva con artistas del caribe colombiano que organizamos ya hace cuatro o seis años y bueno él participó con una muy muy bella obra justamente sobre los manglares ¿vale? Miguel Burgos eh, vas a estudiar artes plásticas en Bolívar. Eh, ¿qué, ¿Qué te aportó eso, esos estudios? ¿Te aportaron técnica o quizás te, te quitaron una cierta espontaneidad? Bueno, yo creo que me aportó mucho en cuanto a lo que tiene que ver con con, sí, con un conocimiento un poco más profundo de, del arte, conocer otro tipo de expresiones y a conceptualizar mucho también en cuanto a lo que se hace, o sea, no simplemente pintar por, por pintar de pronto, investigar un poco más. Y, y conocí, tuve la oportunidad de conocer muy buenos artistas en la Escuela de Bellas Artes, porque es importante de que la Escuela de Bellas Artes de Cartagena tiene una tradición bastante amplia y los profesores que están en ella pues son artistas bastante, bastante conocidos. ...en pintura, en grabado, en todo este tipo de técnicas... ...que fueron para qué muy importantes... ...me aportaron bastante pues a mi vida artística. Eh, Miguel, el manglar, la selva también está muy presente en tu trabajo... Eh, ...pero de una manera muy simbólica ¿no?... ...introduces personajes a veces eh, camuflados entre los troncos... Eh, eh, ...¿qué nos quieres decir?, es una pintura ecológica casi. Pues sí, es, es una temática ecológica... ...pero eh, como decía la señora Luz... Pues tiene mucho de denuncia también, es social. Yo trabajo en manglar a partir de la idea de que el manglar es muy importante para los pueblos afro. La mayoría de los pueblos afrodescendientes están ubicados alrededor de los manglares. Esto, por lo que pues es base de su sustento, además, es el ecosistema compartido con la, con la madre África. Eh, pues África es también está en la misma ubicación geográfica de pronto que Colombia, entonces este es el ecosistema que se comparte y además de eso la importancia para Cartagena que tiene que ver con, con el papel que jugó en Manglar durante ese escape de, lo, de los esclavizados a través de él para formar sus palenques fue muy importante, además de, de ser una muralla natural también para proteger a Cartagena de las invasiones. Eh, extranjeras y todo eso en la época de la colonia. Entonces la verdad es que el paisaje de Manglar en Cartagena es, es, eh, o sea, tiene una importancia bastante grande y que se ha desconocido, o sea, ha pasado por alto. Y hemos tenido más en cuenta todo lo que tiene que ver con la arquitectura y todo eso. Yo creo que patrimonialmente Manglar es muy importante para Cartagena, no solamente la arquitectura. Y eso es lo que he tratado de mostrar en mi obra. Luce, tú que eres cartajenera, ¿cuáles son las amenazas que que se ciernen sobre los manglares? Eh, la urbanización, como nos decías, pero también quizás el el aumento de la temperatura global que puede hacer subir el nivel del agua. Pues yo pienso que seguramente ya nosotros estamos a nivel del, del mar, o sea que si se sube estamos en, en, en un sincero peligro, pues. Eh, pero yo pienso que a, además de todo, de todo eso, sí, efectivamente, pues los pueblos que, se han, que, se han, que han vivido en esas, en esas regiones de los manglares eh, están ahora a la. A la, como, 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 como se dice eh, estaban protegidos antes, yo me recuerdo cuando estaba pequeñita como digo, vivía en, un, en uno de los barrios más viejos de Cartagena y, y el manglar empezaba a la salida de nuestro barrio y iba hasta lejísimo, había barrios muy pobres que estaban detrás de los manglares, estaban protegidos por los manglares, ya esos barrios no tienen ninguna protección, ya el mar se los puede llevar el, 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 el agua cuando se sube se los lleva y y, y no hay ninguna protección. Además de que, de todas formas, la protección no tampoco eh, la, la quieren, eh, la quieren eh, ejercer de ninguna manera, porque lo, lo que les interesa es sacarlos. ¿no? Entonces, yo pienso que es una manera de ir a, alejando esos barrios que, que han existido siempre eh, para, hacer para hacer edificios, para hacer comercio, para vender a, al más. La urbanización. Para salvaje. el poder. La, la urbanización salvaje. Pura y salvaje. Sí. Miguel, Miguel Burgos, volviendo a la exposición que, que inauguras en el espacio Aliés Guinard, ¿cómo, ¿cómo son esas dos orillas que lleva el título de la exposición? Bueno, eh, es precisamente ese vistazo a, a, a la Cartagena que poco se conoce, a esa Cartagena del, del nativo, de la gente común, ese paisaje hermoso, pero que podemos ver eh, de pronto en cercanías. Eh, la dificultad económica en la que viven muchos barrios, pero al fondo, a unos cuantos metros, una cantidad de edificios majestuosos que nos están mostrando la inequidad en la, en la, en la que se vive. Pero no, es, no estoy planteando... Eh, dos Cartagenas, separación de dos Cartagenas, por eso la exposición se llama la otra orilla, porque es estar en un mismo sistema, es como un mismo río que tiene las dos orillas, ¿cierto? Pero que, pues, una tiene una dinámica distinta y de alguna manera este es, esas dos orillas se unen a través de un mismo paisaje. Y aunque estos son paisajes urbanos, o sea, son, son panorámicas urbanas, a lo lejos siempre va a estar el paisaje de lagunas y manglares que une a, a la Cartagena real. Miguel Burgos, es la primera vez, me decías, que, que vienes aquí a París. Eh, no tenemos manglares aquí en el Sena todavía. <laughs> ¿Qué, ¿Qué impresión has sacado de, de la capital de, de Francia? Bueno, eh, la verdad, para cualquier artista, eh, pues venir a París es, es un sueño, la capital del arte. Pues eh, he llegado a París, no he, no he recorrido mucho, pero la verdad que lo que he visto hasta ahora es impresionante. Pues. Eh, ¿Has visto museos, galerías? Aún no he visitado los museos, las galerías, pero lo, lo que he podido conocer, la verdad, es, es, es muy chévere, es muy importante. De pronto la forma en que se aprecia el arte, en que el, la, el, el arte está presente en cada, en cada persona, cada quien quiere verlo, lo vive, lo siente. La historia, es también. importante la historia, claro. Es, o sea, estar acá de pronto mirando las huellas, las huellas de la historia, las huellas de los, de esos grandes artistas pues para mí es bastante importante. En fin, mandamos un saludo desde París a nuestros oyentes ahí en Cartagena, en toda Colombia, por supuesto. Pues ya lo saben, tienen una cita en el espacio Alias Guinard de Chatillon, donde acaba de inaugurar la se, se acaba de inaugurar la exposición La otra orilla, del artista colombiano Miguel Burgos. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Luz, Alies, por haber estado aquí con nosotros. Y mucho éxito con esta exposición. Muchas gracias, gracias a usted, gracias, por Jordi. este espacio.